como pueden ver, pues. Pues nosotros solo contábamos, fue con la mitad nada más. Ajá. Pero ya gracias a Dios ahorita. Y tienen que comer bajo el sol. Sí, la verdad que sí, la verdad que por ejemplo, así como ahorita, pues, no comían, me imagino que no tenían los pies para atrás, que ahí es donde se daba un poquito de sombra. Ajá, buscar los arbolitos, ¿va donde? Teníamos que andar buscando la sombra, ¿verdad? Pero ya ahorita, gracias a Dios y a la buena gente que siempre, nunca falta, ¿verdad? Que Dios les toca su corazón. Pues ya ahorita ya tenemos más techo, ¿verdad? La verdad que es una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros acá en este lugar donde estamos, ¿verdad? El trabajo a veces escasamente sale para los frijolitos, para la comidita, entonces ya para una cosa sí se necesita ya más dinero. Esta lámina pues ahorita la vamos a ocupar, yo digo que vamos a poner ahí en la cocina, que como pueden ver pues es un nylon que tenemos ahí, ¿verdad? Solo para cubrirnos un poquito del sol o algo así. Ya ahorita, primeramente Dios, vamos a conseguir lo que es otro balcón y la viga, porque eso también se compra, ¿verdad? Ajá, para poder poner lámina ahí. Ajá. Wendy recaudó algunas cosas, ropa, zapatos, leche, recaudó muchas cositas. Ella pidió que se haga entrega a las familias, ¿verdad? Que pues la necesiten. Y a la vez también hubieron más personas que la apoyaron a ellas. En otros videos ya se comentó, ya se dijo, así que yo no los tengo en mente ahorita, pero siempre agradecemos a quien apoyaron a Wendy para hacer estas donaciones, ¿verdad? Menos que hubieras traído tu mujer aquí, que viniera, que sea a jalar bejuco. Y ahí hubieran comido los dos, pero como hasta la casa estaba. Sí, hasta la casa estaba, hijo. Pero tan siquiera va a comer algunas tortillitas ahí o no, no, nada, nada. Nada, usted, la verdad es que como nos acaban de mudar para allá arriba y no tenemos que vestir así. No tenemos ni frijol, ni azúcar, ni libre, ni nada. Estamos totalmente secos. Terminados de una vez. Bye. Mira vos, es un problema serio vos. Bueno, yo creo que tal vez no tuvieras la doña. Yo creo que miraras cómo te la pasaras por ahí, pero ya con hijo y mi mujer, sí, ya sí, ahí si ya quiere gana, ahí está costosa la vida. Vos. Si valoras a una mujer por el número de su sostén, por la talla de su cintura, por el tamaño de su abdomen, por los rasgos de la cara, por su voz, por su cuerpo, creo que realmente no sabes valorar nada, ni sabes ver más allá de la apariencia. Valorar a una mujer se refiere a su actitud, su independencia, su rebeldía, su forma de ser, la forma en que te mira, por lo que dice, por lo que calla, por cómo te trata, su forma de salir de líos, su inteligencia, su comprensión, su entrega, su fidelidad, su capacidad para hacer varias cosas a la vez, su humor, su risa, su modo de pensar, sus ocurrencias, su manera de andar por el mundo, su distancia con los demás, su existencia. Alguien que siente vergüenza de una mujer por su cuerpo debería sentirla más por sí mismo. Como si uno supiera lo que se merece, cuando en realidad se debe hacer caso al corazón y no a una idea ciega de lo que nos conviene. Un hombre de verdad se enamora de lo que ella representa y no de lo que muchos llaman las virtudes en una mujer, cuando es a la inversa. ¿Quién puede ver lo que otros no ven?
sabrá de lo que se han perdido. Si una mujer está con un hombre que lo único que hace es privarla de su libertad, que solo le esté recordando lo que ha hecho mal, que no mira lo bueno y todo lo que hace por él, entonces ese hombre no la merece. Una mujer merece que la quieran con todo y su pasado, todo y sus errores, porque nadie es perfecto en esta vida. Un hombre que cambia a la única mujer que le ha sabido demostrar el verdadero amor, entonces ese hombre no sabe que el amor es la única riqueza que no se compra ni se vende. El amor se da a quien lo merece y se quita a quien no lo valora. Porque la ley de la vida es que mientras uno desprecia el amor que se brinda, otro llega a valorar ese amor. Pareja no es con quien vives, sino con quien compartes momentos buenos, momentos malos.